vamos, platicamos, ¿cómo va? Y terminé la fotografía. ¿Platicamos? Sí, yo esa es tu camioneta, mira, cariño. ¿Te puedes dar esa camioneta la próxima vez para que entre aquí? Entonces, se puede. Sí, pero como no siempre yo acceso. Pero aquí es para la práctica, no es para vivir. Pero qué bien. ¿Lo quieras? Sí, como para mi ¿Para qué? ¿Una hora? Así sí. Gracias, igual. Sí, cuando tengo bastante tiempo gracias, buenas tardes, bienvenidos. Este es el paso. Después, cuando fallecemos, el señor Raúl Castillo Reyes hace esta pintura original, ¿verdad? Fue pintada de este curso, y el cuarto de una foto. En marzo, de enero a marzo de 1981, se quita esta pintura con el rostro original, ¿verdad? Del rostro de un señor mío, y en el año 2012 se le hace una restauración. Por eso se le pide tal canal, si no como el extranjero, pues tomar el foto pero sin flash, porque el flash lo que hace es colorear la pintura original. Ahora, ahí en frente de ustedes tenemos una réplica de su vida de Cristo, lo que es la sábana santa. La sábana santa tiene las mismas dimensiones que la que se encuentra en Turín, Italia, 4.41 metros de largo por 4.13 metros de ancho. Si no se puede tocar, la réplica de los clavos, la corona, el martillo, la lanza al lado derecho que se compra, y aquí está compuesta la maqueta de las fotos, está compuesta la foto de carbón 14 que fue tomada la primera vez. Ahí sí, esto quedó tomada la foto, ¿no? Y no pasas la foto. No, hay que ser. Acá tenemos un museo dedicado a Monseñor Romero, pero solo está aperturado los días domingos de 8 a 10 de la mañana. Aquí tenemos el banner original cuando fue beatificado en nuestro país en el año 2015. Ese banner gigante lo tenemos al final de la calle. Ese tiene los mismos colores bonitos, por eso, como les repito, pues, aquí se puede entrar, pero no tomarle foto con flash, ni hacer video ni audio. Vamos a salud, el famoso. Al igual que todos ellos, acá están instalados también
figuras excelentes en el segundo arzobispo de San Salvador, al igual que Luis Chávez y González, que diseñan la construir la iglesia federal metropolitana. También tenemos a la final y el asesor de nuestro nuevo arzobispo Arturo Rivera. El 11 de marzo del año 2005 se saca por última vez los restos mortales de Monseñor Romero y se coloca acá. A los 15 días que es colocado Monseñor Romero, viene este mausoleo. Este mausoleo fue donado por el gobierno y por el Estado. El nombre del escultor es Paolo Borgia. Ahora, tenemos a la esfera que está en el centro de este mausoleo. Ese es el símbolo que yo recibí de parte del barrio. Fue un proyecto exclusivo que le destruye parte de su corazón y sus dos pulmones vienen también de España. Entonces él empieza a inhalar mucha sangre. Si gustan, pueden tocar. Esta esfera se le conoce con el nombre de Jasper. Ahora, sí, no, toquen, no hay problema. Ahora, en su mano derecha porta una réplica del báculo del pastor con el símbolo de la palomita de paz. Monseñor Romero era muy devoto de la Virgen María, por eso se le coloca al pie del báculo las tres rosas, que, simbolo, que tiene su significado, las tres divinas personas, Hijo, Dios, Espíritu Santo. La ramita de laurel, la humildad y la sencillez tiene que poner Monseñor Romero, correcto. Y en su mano izquierda una palmita de ramos que fue enterrada el 30 de marzo de 1980 en el altar mayor, con uso de Semana Santa. Ahora, las cuatro imágenes que ustedes ven en cada esquina hacen referencia a los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Tienen el rostro de monjas porque fueron ustedes las que auxilian por primera vez el cuerpo de Monseñor Romero, que lo trasladan a un vehículo y después lo trasladan al hospital, pero realmente es consagrado a las hostias el 24 de marzo en su capilla de 1980, es cuando es martirizado y muere instantáneamente. Los médicos decían, dicen, bueno, aquí entonces la historia cuenta, los médicos decían, aunque le hubiéramos hecho alguna cirugía, era imposible, porque él ya había perdido la mayor parte de sangre de su cuerpo. No sé si podemos tomar un poco y después seguimos hablando. Es que quería lo que anda tomando. Ah, ok. Vale, entonces vamos a donde están las fotografías. Estas fotografías fueron tomadas por un periodista peruano que viene por su propia cuenta. Monseñor Romero consagrando las hostias cuando recibe el proyecto. Podemos ver el micrófono, el cojón en el que cae, en el que lo suelta de sus manos cuando recibe el impacto igual y él se va para atrás. Acá lo podemos pasamos a ver de la espalda y aquí pues entero, con su rostro totalmente bañado de sangre por la boca, nariz y oídos. Pero la gente siempre me pregunta, ¿pero fueron dos disparos? No, sí hay dos disparos. Uno que le quita la vida instantáneamente y el otro que después que se...
¿verdad? Y un segundo pues disparo que se oye cuando después de que hacen el primero, el segundo lo hacen una cuadra después para dispersar a la gente, ¿verdad? Ahora, como pueden ver, aquí está auxiliado por, tanto por sus colaboradores, colaboradoras, feligresía, que estuvo en el preciso momento de los hechos. Y aquí, pues, como pueden ver, que son mujeres las que levantan el cuerpo de Monseñor Romero. Por eso la escultora hace referencia a las cuatro mujeres en la esquina. Hay una porción que él decía, porque Monseñor Romero tenía 68 años de edad cuando fue martirizado. Él empezó a recibir muchas amenazas de muerte. Por ejemplo, esta porción que dice...